La seguridad que demandan las mujeres en proceso de reincorporación fue uno de los temas centrales del foro Palabras de Mujeres que se realiza en Cali en el marco de las discusiones de paz total lideradas por el Gobierno Nacional. Tenemos 3.263 mujeres en proceso de reincorporación y de ellas 342 mujeres con discapacidad. Esto nos está obligando a que todas las demandas, las preocupaciones, la protección que se está exigiendo por parte de ellas. La paz total incluye, asume, reconoce y sabe de la importancia de las mujeres, de sus aportes significativos y de su gestión en la construcción de paz. En la capital del Valle ya se trabaja un plan de acción para reincorporados que recoge las diferentes demandas de esta población. Es de la voz del señor, de nuestro señor alcalde, un hijo del conflicto armado, pero también un hijo de la paz, que Cali quiere ser corazón por la vida, quiere prestar todo su apoyo, lo que tenga que ver con el proceso de paz, para de esta misma manera poder aportar a nuestra región pacífica. El encuentro, que culminará este viernes 28 de octubre, cuenta con la participación de 100 mujeres excombatientes de diferentes partes del territorio nacional, quienes comparten sus experiencias y retos en materia de seguridad y protección.